mano puestas. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona, tercera persona de la Trinidad Divina. Dios Padre, Creador del Universo, Dios Hijo, Redentor del Mundo y Dios Espíritu Santo, que está en todas partes. Los tres son uno, así como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, así como el agua es hielo y es también vapor de agua, así es Dios, es uno solo, pero en tres manifestaciones, y su tercera manifestación es el Espíritu Santo.